Como saben, el artículo de hoy es de hepatitis B y C. Está a cargo de la doctora Rosalía Figueroa Salazar. Ella es gastroenteróloga pediatra y yo, Eulalia Herrera, médico interno. Del virus de la hepatitis C, actualmente el número de casos se ha estimado en casi 400 millones en todo el mundo. De este, hay una prevalencia en mujeres embarazadas hispanas del 0.14%. De las vías de transmisión, la más recurrente es la materno-fetal. Y en los lactantes, que son nacidos de madres positivas con el antígeno de envoltura y un ADN sérico muy alto, mayor a 5.109 copias, están en riesgo de adquirir el virus a pesar de que estos reciban una inmunización activa y pasiva dentro de las 24 horas. La transmisión transplacentaria es presumiblemente responsable de las infecciones perinatales dependiendo de los factores de riesgo, incluyendo la positividad al antígeno de envoltura del virus y dependiendo también del título de superficie de la hepatitis y el nivel de ADN del virus. En un estudio de tres grupos de lactantes de madres con antígeno de superficie positivo, fueron el primer grupo de 144 nacidos por parto, 40 por forceps y 117 por cesárea. Estos pacientes recibieron la vacuna contra el virus y la inmunoglobulina. La respuesta a la inmunoglobulina activa y pasiva recomendada fueron similares en los diferentes tres grupos, pero se observó que en los niños de un año de edad se detectó el anticuerpo de superficie de la hepatitis en un 78.9% en los que nacieron por parto en un 84.6% por forceps y en un 86.4% por cesárea. La tasa de seroconversión espontánea del antígeno de envoltura para niños infectados por vía perinatal son inferiores al 2% en los niños menores de 3 años y en los niños mayores de 5 años aproximadamente del 4 al 5% anual. Aproximadamente un tercio de los niños mayores y adolescentes con infección aguda por el virus desarrollarán síntomas clásicos de hepatitis y cirrosis, y aproximadamente el 90% de los niños infectados desarrollarán la infección. Este riesgo disminuye de un 25 a un 50% para los niños que se infectaron después de la primera infancia, pero antes de los 5 años, y del 5 al 10% para los niños que se infectan en la adolescencia o en la adultez. Actualmente, el diagnóstico para la hepatitis B aguda se basa en la detección del antígeno de superficie del virus como un marcador serológico e inicial y de la inmunoglobulina del IgM, que es el anticuerpo contra el antígeno central del virus. Al comienzo de este curso de la infección aguda, el antígeno de envoltura del virus y el ADN del virus se van a detectar y estos son los marcadores iniciales de la replicación viral activa. La enfermedad cursa con diferentes fases y estos patrones serológicos se van a presentar de diferente manera en las diferentes fases. Y bueno, pues aquí están las fases. La primera es la de inmunotolerancia. En esta vamos a encontrar unas transaminasas normales o levemente elevadas con un valor menor a 2. Va a haber una replicación del virus activa. El ADN del virus va a ser mayor a 20.000 unidades. El antígeno de superficie va a ser positivo, al igual que el antígeno de envoltura, y el anticuerpo de superficie del virus va a estar negativo. Aquí la remisión espontánea va a ser poco probable
y la respuesta a antivirales también es poco probable. En la fase inmunoactiva vamos a encontrar las transaminasas elevadas, mayor a 1.5 a 2. La replicación del virus también va a estar activa. El ADN va a ser también mayor a 20.000 unidades. Al igual que la fase anterior, el antígeno de superficie y el antígeno de envoltura van a ser positivos. Aquí la remisión va a ser probable y la respuesta antivirales va a ser altamente probable. En la fase inactiva, que también se le llama fase latente o de replicación o de no replicación, las transaminasas van a ser normales, la replicación va a estar inactiva, el ADN es bajo o indetectable. Aquí el antígeno de superficie va a ser positivo y los demás negativos. La remisión espontánea aquí va a ser probable en un 20%, que revierten a la fase inmunoactiva. Y la respuesta a antivirales va a ser probable también en un 20% para revertir a la fase inmunoactiva. En la fase de reactivación inmunológica, las transaminasas también van a estar normales o pueden estar también elevadas. La replicación del ADN va a estar activa. El virus del ADN va a estar incrementado. El antígeno de superficie se va a hacer positivo, al igual que el antígeno de envoltura. Aquí la remisión espontánea va a ser poco probable, al igual que la respuesta a los antivirales. Y en la penúltima fase, que va a ser la inactiva o cuando va a haber pérdida del antígeno de superficie, aquí las transaminasas van a ser normales, no va a haber replicación del ADN, el ADN del virus va a estar incrementado, el antígeno de superficie también se va a hacer positivo, al igual que el antígeno de envoltura, y aquí tenemos que la remisión espontánea y la respuesta antivirales pues no está como cuantificado. En la última fase, que es la inactiva con pérdida del antígeno de superficie, aquí van a estar las transaminasas normales, la replicación del virus va a estar ausente, el ADN del virus va a estar indetectable y el antígeno de superficie y el antígeno de envoltura también van a estar negativos. Actualmente y conforme a los estudios, la estrategia más recomendada es la combinación de las vacunas. Esta vacuna es la de inmunoglobulina del virus de la hepatitis y como tal la vacuna contra el virus de la hepatitis para neonatos de alto riesgo, que esto ayuda a que se prevenga la transmisión vertical. Este tratamiento debe considerarse para niños con el virus inmunológico, independientemente del estado en el que se encuentren o independientemente si la biopsia hepática muestra inflamación del hígado moderada, severa o si existe presencia de fibrosis. Las pruebas de detección del virus se recomiendan para niños y adolescentes con signos clínicos de hepatitis o elevación inexplicable de las transaminasas séricas. Estas pruebas se deben hacer principalmente en niños que son adoptados, en las madres embarazadas, en los adolescentes que pueden participar en comportamientos de alto riesgo, como el uso de drogas intravenosas o intranasales, o relaciones sin protecciones con pareja inadecuada, cuando tienen más de una pareja, o para los hombres que tienen sexo con hombres.
Debido a que aproximadamente el 5% de los niños nacidos de madres positivas para el antígeno de superficie desarrollan el virus, incluso después de una inmunoprofilaxis, los anticuerpos de superficie del virus, estos deben ser probados a los de los 9 a los 12 meses o del primero al segundo mes. El objetivo del tratamiento para el virus de la hepatitis actualmente es suprimir la replicación del virus, así como reducir la inflamación hepática y revertir la fibrosis hepática y prevenir que posteriormente se desarrolle cirrosis o carcinoma hepatocelular. Los primeros tratamientos para los niños con el virus aprobados por la FDA es interferón 3 veces por semana, interferón alfa, y la lamivudina diaria durante 16 a 24 semanas para niños con una edad entre los 12 y los 18 años. La eficacia de esta combinación es que tiene un porcentaje alto del 85 al 95%, y en cuanto a la prevención para el virus, se recomienda la administración de profilaxis, que es la inmunoglobulina del virus, y finalizar la serie de vacunas contra la hepatitis con la primera dosis de vacuna contra la hepatitis B, que se debe de administrar dentro de las 12 horas posteriores al nacimiento. Aún así, el riesgo de transmisión materno-fetal existe y los niños nacidos de madres positivas tienen un alto nivel de ADN positivo para el virus. Después de que ocurre la serie rutinaria de las vacunas contra el virus, se considera que los niños tienen un nivel seroprotector circulante del antígeno cuando es superior a 10 miliunidades por mililitro. Después de una dosis adicional de una nueva serie, o sea la cuarta dosis, entre el 15 y el 20% de los pacientes que no responden a la primera serie, completando la primera serie contra el virus, estos pueden desarrollar una respuesta protectora a los antígenos entre un 50 y 75%. En cuanto al virus de la hepatitis C, esta es una infección con una carga sanitaria global que afecta aproximadamente 170 millones de personas en todo el mundo. En la tercera encuesta nacional de evaluación de salud y nutrición, la prevalencia del virus entre los niños se estimó entre 0.2% y 0.4%. Aquí la transmisión representa más del 60% de los niños con el virus y aproximadamente el 5% de los lactantes nacen de una mujer con el ARN del virus positivo. Aquí las madres con carga viral alta mayor a 106 copias por mililitro tienen más probabilidad de transmitir el virus al feto. Los recién nacidos de madres con el virus positivo son más propensos a tener bajo peso al nacer, son pequeños para la edad gestacional y requieren un ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales y así como ventilación asistida en comparación con los niños que no son de madres infectadas.
La mayoría de los niños con una infección crónica por el virus, sin eliminación viral espontánea, tienen un curso clínico asintomático con histología normal o las aminotransferencias séricas ligeramente elevadas. Puede haber cambios mínimos en la histopatología del hígado, y hasta un 10 al 20% de los niños infectados sin autorización viral tendrán elevación persistente de las transaminasas. También cuando los pacientes tienen un aumento de la proporción de aspartato aminotransferasa, pueden sugerir el desarrollo de cirrosis. Y en este caso, la cirrosis se va a presentar en 1 al 2% de los niños, y la progresión a una enfermedad hepática crónica y a un carcinoma hepatocelular ocurre aproximadamente de los 20 a los 40 años después de la infección. Aquí, entre el 25 y el 40% de los niños que adquieren el virus por transmisión vertical tienen un aclaramiento espontáneo del virus de 2 a 3 años, mientras que entre el 6 y el 12% de los niños de hasta 7 años exhiben la depuración espontánea del virus. La mayoría de los niños con la infección crónica por el virus, sin eliminación viral espontánea, tienen un curso clínico asintomático, bueno, lo que ya les decía, y pues que la cirrosis se va a notificar del 1 al 2% en los niños, y la progresión a enfermedad hepática crónica y el virus hepatocelular va a ser posterior a 20, 40 años a la infección. Aquí el diagnóstico se recomienda hacer pruebas de detección en niños y adolescentes que tienen situaciones como las madres que se sabe o se sospecha que están infectadas, niños que son adoptados con infecciones del VIH, hepatitis o elevación inexplicable de las aminotransferasas séricas, que cuando tienen antecedente de consumo ilícito de drogas inyectables o cuando tienen compañeros sexuales múltiples. El diagnóstico de la infección por el virus de hepatitis C se confirma cuando se detecta el ARN sérico del virus. En los recién nacidos de una madre con virus positivo, los anticuerpos materno pasivos, o sea, los transplacentarios, pueden persistir hasta los 18 meses. Es por eso que se recomienda aquí que las pruebas se hagan posterior a los 18 meses, pero actualmente por protocolo de sociedad se tiene que hacer cuando el bebé nace y pues posteriormente a los 18 meses. La prueba estándar más común para detectar los anticuerpos el virus de la hepatitis C en suero y en plasma es un ensayo inmunoenzimático. Esta prueba es de alta sensibilidad y alta especificidad y se vuelve positiva tan pronto como 8 semanas después de la exposición al virus. El objetivo en el tratamiento contra el virus de la hepatitis C es lograr una remisión. Actualmente la remisión es que el ARN del virus sea indetectable en sangre periférica por 24 semanas al finalizar el tratamiento. El tratamiento aprobado por la FDA para niños de entre 3 y 18 años es iniciar con PEG interferón alfa 2A o PEG interferón alfa 2B más ribavirina diariamente durante 24 semanas cuando son genotipos 2 y 3, mientras que cuando son genotipos 1 y 4 se recomienda que sea hasta por 48 semanas. Los niños con carcinoma hepatocelular, estos no deben recibir monoterapia como tal, solo con el PEG interferón.
excepto aquellos que tienen los niveles de ARN inferior a 6.000 unidades. Aún así, algunos niños no responden a la monoterapia y tienen que ser potencialmente manejados con el PEG interferón más la ribavirina. Debido a los efectos que esta combinación presenta, a veces la eficacia y la aplicabilidad pueden ser limitados en pacientes que ya tienen infección crónica por el virus. Estos son algunos de los efectos adversos que tiene el tratamiento. Pueden dar síntomas de enfermedades similares a la gripe, mialgias, neuropatía, anemia, trombocitopenia, alopecia, alteraciones del estado de ánimo, irritabilidad, agitación, un comportamiento agresivo, depresión, ansiedad, hasta pensamientos suicidas. Existe un tratamiento, este es solo para adultos, aún no ha sido aprobado por la FDA para niños. Este es de agentes antivirales de acción directa. Estos agentes han cambiado el tratamiento de la infección para el virus y están diseñados únicamente para inhibir tres proteínas. La proteína N53, que va a ser por inhibidores de la proteasa del virus. La polimerasa NS5B, que va a ser dependiendo del nivel del ARN. Esta va a ser por los inhibidores nucleósidos de la polimerasa. Y la proteína N5A, ese va a ser por inhibidores de la polimerasa. Como les comentaba, solo es en pacientes adultos. En niños aún no está comprobado. Cuando la duración acumulativa de la infección por el virus es desde el nacimiento, con los niños de transmisión vertical, estos pacientes corren más riesgo de cirrosis y de posteriormente presentar un carcinoma hepatocelular del momento de la transmisión hasta la edad adulta. Y bueno, pues aquí está un algoritmo del virus de la hepatitis C. En los niños con anticuerpos positivos para el virus, puede ser que estos lo adquieran por transmisión perinatal, que es la materno-fetal, o por transmisión parenteral. Los niños que tienen la transmisión, que presentan transmisión perinatal, lo que les decía, se tiene que hacer la determinación del virus, del ARN del virus, o sea, naciendo por cuestiones sociales, pero en sí se tiene que hacer posterior a los 18 meses. Si es positivo el ARN del virus, se tiene que realizar el genotipo. Y cuando es transmisión parenteral, se tiene que hacer la prueba para detectar el ARN del virus y el genotipo. Se debe considerar un ultrasonido hepático y pruebas de alfa-fetoproteína antes de llegar a la biopsia hepática. Si se sospecha de un carcinoma hepatocelular, ya se debe realizar la biopsia. Y en este, si la histología hepática es normal o levemente alterada, se debe valorar primero el uso de los antivirales de acción directa o entrar a ensayos clínicos. Y cuando la enfermedad hepática ya es avanzada, pues se debe considerar ya como tal el tratamiento. Para los genotipos, aquí dependiendo del genotipo 1, 2 o 2, 1 y 4 o 2 y 3, en el genotipo 1 y 2 se debe considerar tratamiento de obesidad, de hígado graso y deficiencia de vitamina D antes de la terapia contra el virus. Y en el genotipo 2 y 3 se debe considerar también tratamiento de la obesidad, de hígado graso y de déficit de vitamina D antes de la terapia contra el virus. En el genotipo 1 y 2,
El tratamiento va a ser con PEG interferón alfa 2B semanal más ribavirina diario por 48 semanas y esto es en niños de 3 a 18 años. En el tratamiento de los genotipos 2 y 3 es con PEG interferón alfa 2B semanal también más ribavirina diario, a diferencia de los otros genotipos, este es por 24 semanas y también es un tratamiento que es para niños entre los 3 y 18 años. Se debe tomar en cuenta algunas consideraciones, ya que pues estos pacientes no pueden llevar una vida normal como tal, ni para ellos ni para los papás. Entonces, el estrés y la tensión del entorno familiar hace que el cuidador se estrese un poco más y pues esto puede asociarse con cambios cognitivos para el paciente. ¿Por qué? Porque reciben una culpa de los padres debido a que pues, la mayoría de los casos es por transmisión vertical. También hay consideraciones, ya que un tratamiento con estos pacientes es elevado, aproximadamente los costos médicos directos por el cuidador, los padres o quien sea, es de 26 millones para los exámenes, de 117 a 206 millones para un monitoreo constante, y de 56 a 104 millones es el costo del tratamiento. Entonces, a veces esto influye mucho y pues los pacientes se ven afectados, ya sea por el entorno o a veces por la cuestión económica. Y bueno, pues como conclusión, la carga de la enfermedad para el virus tanto como hepatitis B y C en la población pediátrica es alta porque la mayoría de los niños infectados adquieren el virus a través de la transmisión materno-fetal. Y si sin la depuración viral espontánea o las indicaciones a tratar, la mayoría de estos pacientes infectados por el virus se convierten en adultos con hepatitis crónica y pues posteriormente una enfermedad hepática. El objetivo del tratamiento es lograr una respuesta virológica sostenida y que la infección tenga una curación funcional, lo que significa que los marcadores circulantes tienen que ser negativos, pero aún así puede haber un ADN residual circular en el hígado. Y bueno, pues por último, el éxito de los tratamientos va a depender de la infección, de la historia natural, la farmacocinética, la respuesta a la terapia y los efectos adversos a corto y largo plazo de los agentes virales. El tratamiento pues brinda una guía, pero pues va a depender del paciente, de la respuesta que tenga. Y las terapias antivirales, la prevención de estas enfermedades, pues es muy importante porque la transmisión se produce en gran parte durante el periodo perinatal. Entonces, pues es importante mejor la prevención para pues evitar todas las complicaciones, pues todas las consideraciones que les mencioné. ¿Preguntas, chicos? ¿Qué hacen en un caso en que les llegue un paciente referido con infección por el virus de hepatitis B, por ejemplo? ¿No? ¿Qué es lo primero que harían? Claro, inicialmente confirmar el diagnóstico, ¿no? Porque, bueno, no sabríamos específicamente si sí o no le hicieron los marcadores adecuados. Y después identificar la fase de infección en donde está. ¿Qué más deberían de verificar?
Pues acuérdense que dependiendo de las fases podemos encontrar niveles normales de transaminasas, o sea, no solo una inflamación hepática indica una infección aguda viral, ¿no? Ándale, exacto. Muy importante la inmunización, ¿ok? Porque acuérdense que lo primero que tienen que hacer es vacunar al paciente inmediatamente del nacimiento, precisamente para prevenir tanto la vacuna como la aplicación de la inmunoglobulina por el virus de la hepatitis B, ¿no? Que son las primeras medidas para disminuir la transmisión vertical. ¿Qué más? ¿Ya de entrada le dan tratamiento? ¿Qué nos dijo la doctora Herrera? No, ¿verdad? Primero tenemos que evaluar las condiciones generales y en base a eso, dependiendo de que si sea candidato o no. ¿Por qué? Porque los tratamientos tienen muchos efectos adversos. Entonces, valorar, ¿no? Ahora, muy importante, ¿le dan leche materna? ¿Dejan que ese bebé se alimente de su mamá? Claro. Realmente no se ha confirmado que aunque sea la mamá positiva, ese bebé no pueda alimentarse de su madre, ¿no? Al contrario, sí se ha visto beneficios. Lo único que tendrían que tener cuidado es que tenga una técnica de alimentación adecuada, porque si es una mamá con la replicación activa, con antígeno de superficie, con el DNA viral alto, seguramente si tiene alguna lesión en los pezones, puede llegar a transmitirle al bebé la infección, eso sí. ¿Qué otra cosita verían? ¿Nada más lo que les interesaría? El desarrollo, el estado nutricional, ¿no? O sea, que sea un bebé que vayan vigilando y que su desarrollo, tanto su neurodesarrollo como social y demás, sea adecuado, ¿no? En un paciente con infección por hepatitis C, ¿qué haríamos diferente con el de infección por hepatitis B? Claro. Claro, aquí desgraciadamente no tenemos vacuna para el virus de la hepatitis C, aunque una gran parte de los pacientes, como dijo la doctora Herrera, pueden tener una remisión espontánea. Entre más pequeño es, de hecho, es más fácil que tenga remisión espontánea un paciente infectado por virus de hepatitis B en transmisión vertical que un paciente no. El que sí de plano no, pues es el de transmisión parenteral, ¿no? Ese sí tenemos más mala suerte. Ahora, ¿le dan leche materna? Pues también sí le damos leche materna, ¿no? Sí le damos la leche de su mamá. ¿Qué otra cosa tendrían que hacer como preventivo? Confirmar vacunación contra virus de hepatitis A y contra virus de hepatitis B, porque esas sí las podemos prevenir por vacuna. No así virus de hepatitis C, que bueno, ya sería una cuestión diferente. ¿Qué otro detalle podríamos considerar en estos pacientes? Claro, sí, se tiene que hacer. O sea, de hecho, inclusive hay también serotipos en virus de hepatitis B, en donde también se ve una mejor respuesta dependiendo del serotipo. Pero sí, sí se tiene que identificar el genotipo que tenemos para poder determinar cuánto tiempo de la duración del tratamiento. Sí, sí se tiene que hacer, ¿no? ¿Qué más tendríamos que hacer? ¿Nada? ¿Ya no se les ocurre nada? En la familia, ¿no? Manejar la familia, ¿no? Si la mamá es la infectada, el papá es el infectado, ¿no? Determinar qué tratamiento vamos a aplicar, qué medidas de higiene, y esto aplicaría para los dos cuadros de infección por virus, tanto de hepatitis B como de C, el manejo en casa y todo lo demás. ¿Los nutriólogos, hay nutriólogos aquí? ¿Sí? ¿Qué manejo le dan a un paciente con daño hepático? ¿Qué cosas específicamente tendríamos que manejar nutricionalmente? Digamos, ya es un bebé
mayor de un año, que tiene datos de una enfermedad hepática crónica, digamos alguna situación leve, confirmada o una infección por hepatitis B o C, pero ¿qué manejo nutricional específicamente tendríamos que vigilar en esos pacientes? ¿Qué tendríamos que hacer? Al nacer. Haz de cuenta que ya está, tiene un año y medio. Que no se depleje, que tenga un crecimiento adecuado, pero también tendrían que evaluar la administración de proteína, puesto que no se podría metabolizar de manera adecuada. Se tendría que aumentar, en todo caso, la ingesta de carbohidratos. Si tienes una insuficiencia hepática, podríamos decir que sí, controlar la carga de proteínas, pero algo muy importante que podríamos suplementar cuando tenemos un hígado inflamado, que a lo mejor no funciona adecuadamente, que no produce adecuadamente sales biliares, para evitar que nos haga colestasis, para ayudar a que se desinflame. ¿Qué nutricionalmente podríamos adicionar a ese bebé? Así que el hígado no se esfuerce tanto. Podríamos suplementar triglicéridos de cadena media, ¿no? Los triglicéridos de cadena media, ¿qué característica tienen? No es rápida. Bueno, no, más científico. No requieren sales biliares para su saponificación, ¿de acuerdo? Son los triglicéridos de cadena media, son los ácidos grasos que automáticamente, en cuanto tocan la vellosidad intestinal, se absorben y pasan directamente al torrente sanguíneo o al sistema linfático. Sistema linfático específicamente, ¿no? Pero entonces, este tipo de nutrimentos siempre los tenemos que considerar cuando tenemos un paciente con enfermedad hepática aguda o crónica, en cualquier momento, y más si es un paciente descompensado. La carga proteica, si es un paciente compensado, no es necesario que lo controlen, porque como es un paciente en crecimiento, necesitamos sus 2 gramos por kilo por día, porque si no, entonces lo vamos a depletar. Pero si es un paciente con daño hepático importante, que tenga datos de insuficiencia hepática, que ya empiece a tener datos de cirrosis o cosas así, ahí sí tenemos que limitar la proteína y no tanto, de 1.5 a 1.8 gramos por kilo de proteína. O sea, realmente 0.2 gramos, pues bueno, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Por qué controlamos la proteína en el grupo de pacientes hepáticos cirróticos o con enfermedad hepática descompensada, digamos, ¿no? Crónica descompensada. ¿Qué tenemos que prevenir o qué prevenimos con el control de proteínas? Claro, desarrollo de encefalopatía. ¿Por qué? Porque hay ciertas proteínas que van a favorecer la encefalopatía. Per se, la enfermedad hepática, como nosotros producimos proteínas endógenas, nuestras propias proteínas, y entre otros factores que desarrollan la encefalopatía hepática, nos puede favorecer que ese paciente se ponga más encefalópata y se deteriore más fácilmente, ¿de acuerdo? Ok. ¿Qué otra cosita de los nutriólogos? ¿Qué suplementarían? ¿Nada? ¿Qué pasaría si yo tengo un hígado inflamado, dañado? A ver, aquí los doctores. ¿Y qué absorbo con las sales biliares? ¿Qué nos ayuda a absorber las sales biliares? Grasas, ¿no? Principalmente. También nos ayuda a digerir proteínas en menor cantidad, pero su mayor función es la digestión de las grasas. ¿Qué pasa con aquellos nutrientes liposolubles? Claro. ¿Cuáles son las vitaminas liposolubles? A, D, K y E. Muy bien. ¿Qué les pasa si yo tengo un daño hepático y qué les pasa a mis vitaminas liposolubles? Se depletan, claro, no se logran absorber. Entonces tengo que suplementar, ¿no? Tengo que adicionar. Entonces, punto número uno, vigilar el estado nutricional, ¿no? Está deteriorado o el hígado empieza a deteriorarse. Suplementamos triglicéridos de cadena media para que ese hígado no se esfuerce, ¿no?
y el paciente mantenga un adecuado aspecto nutricional. No podemos estar del 100% de sus grasas con triglicéridos de cadena media. Acuérdense, no podemos exceder del 30% del aporte diario de grasas por triglicéridos de cadena media, porque así no tenemos descompensaciones. Pero bueno, suplementamos triglicéridos de cadena media y suplementamos las vitaminas liposolubles, muy importantes, ¿no? O sea, porque cada una tiene una función. ¿Qué hace la vitamina K, por ejemplo? Es un factor de la coagulación. Entonces, si yo tengo un paciente con insuficiencia hepática, daño hepático, lo más seguro es que yo tenga un trastorno de la coagulación. Y si yo además no suplemento un factor de coagulación, entonces vamos a tener un paciente que se deteriora más fácilmente. ¿De acuerdo? Ok, ¿qué otro aspecto les interesaría conocer? ¿Ya les queda claro? ¿Podemos hacer el examen? No, no es cierto, no va a haber examen. ¿Nada? ¿No les interesa saber nada más? ¿No? ¿Ninguna pregunta? ¿Los doctores? ¿Los nutriólogos? Sí, menciona hasta una sexta el artículo. En el grupo de pacientes en donde no se tiene o no se logra la inmunidad, y que tienen alto riesgo de, o sea, que tienen todos los factores de riesgo para la transmisión vertical. Entonces, dice que inclusive, aunque a veces se vacune seis, o sea, se aplica una sexta dosis, pero puede ser que el paciente no desarrolle la inmunidad y desarrolle la enfermedad. Realmente en México no lo hacemos. Acuérdense, son tres dosis contra virus de hepatitis B en el esquema nacional de vacunación aquí en México. Entonces, las demás serían tipo de rescate, ¿no? No tanto como hay que vacunarle hasta que tenga inmunidad, pues no. No, no, no. Aparte, llega la mamá con su cartilla completa, díganme en qué servicio de salud público le van a vacunar. En ninguno, en ninguno. Ni con la cartilla incompleta los vacunan, entonces está complicado. ¿Qué otra cuestión? A lo mejor eso en el sector privado lo podríamos ver, ¿no? Pero en público no. Y ustedes se van al sector público. De aquí se van al servicio social. ¿Qué más? ¿Ninguna duda? Sí, siempre tienes que corroborar que se haya negativo, o sea, que no tenga replicación viral. Y que mantengas la negativo todo, o sea, y que mantengas los el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Sí. Y más en una hepatitis crónica. No todos los pacientes evolucionan hepatitis crónica. Prácticamente lo que comenta el artículo, lo que nos explicaba la doctora Herrera del artículo, son los pacientes que evolucionan a enfermedad hepática crónica, tanto por virus de hepatitis B como por virus de hepatitis C. El paciente con remisión espontánea, pues ni se menciona, ¿no? Realmente todo el artículo habla de los pacientes que evolucionan a enfermedad hepática crónica por cualquiera de los dos virus. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Listo? Entonces sí, pasamos el reporte al doctor Sergio Sánchez para su examen. Muy bien, entonces muchas gracias chicos por su presencia. Esperemos hayan aprendido un poquito del artículo. Nosotros también retomamos algunas cuestiones. Me hicieron recordar varias cosas de la infección hepática aguda y crónica, pero por lo menos que se lleven en mente que son enfermedades existentes, son enfermedades que por el estilo de vida que se lleva actualmente son fácilmente transmisibles. Lo mejor es la prevención con vacunación y o con protección en la población de riesgo, ¿de acuerdo? Muchas gracias y que pasen buen día.